Bienvenidos una vez más al programa La Pera Limonera, un programa que os alimenta en cuerpo, mente y alma. Y hoy también vamos a adentraros en el mundo de la cocina peruana, que es un mundo muy, muy interesante. Efectivamente. Bienvenidos a La Pera Limonera. Hoy toca viaje. Nos vamos a Perú. ¿Ya hemos estado alguna vez en Perú? Sí, hemos estado, sí. Hemos hecho unos cuantos platos de la gastronomía peruana. Pues hoy un par más. Y ojito, qué platos. Claro, hablamos un poco en sentido figurado, ¿eh? Porque sí, ni Daniel ni yo hemos estado en Perú. Pero bueno, tiempo al tiempo. Sí. Vamos a comenzar con una cosa muy original. Tiradito de atún. Me gusta mucho cómo hablan los peruanos, los términos que usan. Tiene una riqueza en el vocabulario impresionante. Oye, parecen muchos de ellos canciones, poesía. Claro. Tiradito. El tiradito es un nombre de una canción y de un plato, efectivamente. Sí, sí. Ojo. Y en la segunda también. El segundo, Causa Limeña. Causa Limeña, es que lo oyes y ya es te apetece. Es una novela, es un novelón. Sí, Causa es una Limeña. Telenovela de las 3 de la tarde, efectivamente. Bueno, vamos a comenzar con ese tiradito, presidiendo aquí el atún, pero lleva unos cuantos ingredientes más. Vamos con ello, vamos a hacer un tiradito de atún. Tenemos aquí un pedazo de lomo de atún, ahí está, de 1,5 kilos aproximadamente. Sí, sí. Vamos a enseñar a cortarlo bien para hacer pues, el tiradito, que es primo hermano del sashimi además, con lo cual nos va a venir muy bien. Necesitaremos salsa de soja, zumo de lima, por aquí tenemos jengibre, aceite de oliva virgen extra, este ingrediente lo como siempre, lo añadimos nosotros. Pondremos una cucharada de puré de ají amarillo, de este pimiento ligeramente picante peruano, y un diente de ajo rallado. Por cierto, la salsa de soja, importante decirlo, es dulce. Si no tenéis salsa de soja dulce, entonces habría que añadir como ingrediente azúcar moreno. Eso es, pues ya está, presentados los ingredientes. Muy bien. Podemos comenzar. Pues con esta parte tan interesante de la cocina peruana, claro que ahora vamos sí. a ir desarrollando, porque habrá alguno y alguna que ha dicho, oye, pues aquí hay mucho ingrediente así como asiático. Bueno, claro, es que los peruanos tienen clara influencia japonesa. Hay mucho inmigrante japonés en Perú y por eso la cocina Nikkei, que es esa fusión, ¿verdad? O sea, esto es cocina Nikkei. Esto es el primo hermano japonés del ceviche, que es la preparación peruana. Efectivamente. Y que se parece muchísimo, solo que aquí va cortada más japonesa. En láminas finas el pescado, pues en vez de en dados como un gran el ceviche. Ejemplo de fusión, si lo queréis buscar, N-I-K-K-E... y latina, Nikkei, así se escribe la ese cocina tipo Nikkei, de cocina. Efectivamente. A ver, una buena cucharada de puré de ají amarillo. Ponemos el aceite de oliva virgen extra, que ya os digo que este ingrediente lo ponemos nosotros, el original. Mientras lo advirtamos, no hay ningún problema. Además, eso en la pera es. Siempre adaptamos también las recetas a nuestra visión de la vida. A nuestra despensa, eso es. Ponemos salsa de soja, sí. Salsa de soja clarita, como podéis apreciar, y dulce. Y además la ponemos de una forma generosa. Así nosotros nos ahorramos el azúcar, claro. Que ya lo lleva. Perfecto. Eso es, si no, fácil se remedia. Cogéis una salsa de soja, le añadís azúcar moreno y tenéis una salsa de soja dulce maravillosa. Muy bien, ya está. Vamos a rallar ajo y jengibre. Estos dos ingredientes van a darle mucho punch al aliño y el jengibre sobre todo nos vale para pescados que sean un poco fuertes. A ver, no es el caso del atún, no, eso que te lo puedes comer tal cual con un poquito de sal y aceite podría entrar, pero por ejemplo se puede hacer tiradito de cualquier cosa. Pues por ejemplo corvina, que tiene un sabor más potente, la dorada también se me ocurre. Pues todos esos pescados que tienen un sabor ya fuertote, porque son pescados azules con sabor un poco más le potente, bien. El jengibre limpia mucho. Y si los queremos alegrar también, es decir, que tienen así un sabor más suave. Sí, eso es, también. Pero sobre todo en la cocina japonesa el jengibre y el wasabi también se usa mucho para limpiar la boca. Sí, eso sí. Es en los pescados fuertes como esos que hemos dicho. Vamos con el jengibre. Vamos con el jengibre. Ahí está. Oye, la cocina peruana es maravillosa, de verdad. No, yo te digo que además he estado mirando con el tema de la cocina Nikkei. Sí. Y fíjate, yo pensaba que era más antigua. Y esto es, bueno, está documentado del año 1899, cuando llegó un barco de japoneses. Japoneses campesinos que buscaban un futuro mejor y lo que querían era trabajar en las haciendas de Perú. Correcto. Y a raíz de ahí, de esa pequeña comunidad que se estableció en el país, eso fue creciendo, creciendo, creciendo. ¿Pero creciendo de qué manera? Fue una comunidad cada vez más extensa y fruto de esa fusión de culturas de su cocina con la peruana, surgió esto, la cocina Nikkei. Pues muchos, muchísimos peruanos ilustres tienen apellido japonés, Sí, sí. Oye, y de un barco de 790 personas, que llevaba ese barco. Ni una más, ni una menos. Ni una más, bueno, ni una menos. Mía, parece que estabas en el barco mismo. Parece que era yo la periodista documentando ahí, viajando con esos japoneses, después de una larga travesía. Llegaron esos 790 japoneses a las costas peruanas. Ahí está. Madre Oye, qué cosas tan bonitas tiene la cocina, ¿eh? Sí, la cocina y la historia en general. Sí, la vida. Sí, sí. La life, efectivamente. Damos un masajito a las limas.
como siempre, vamos a tratarlas bien, porque luego cuanto mejor las tratemos, más zumo sacarán. Más nos darán. Bueno, vamos a ver si las limas nos han devuelto el cariño que les he dado con el masaje. Madre mía, hombre, insistencia le estás poniendo, sí. Bien, sí, ya lo creo que lo han devuelto. Zumo de 5 limas, ya habéis visto que aproximadamente son 3 decilitros de zumo. Uh-huh. Esto es un poco un aliño que tenemos que hacer a ojo. Probar, saborear y decidir si le hace falta algo o no. Muy bien, meneamos y vamos a probar. Tiene que ser muy estimulante. Toquecito picante, pero no demasiado. Tiene que picar ligeramente. Vamos a ver si te cambia el rostro. A mí de momento se me está haciendo la boca agua con la lima. A ver. Oh, maravilloso. ¿Sí? Calorcito. Perfecto. Muy bien. Pues ya está. Positivar. Eso es. El puré de ají amarillo, si lo probáis solo va a picar mucho. Os va a parecer que he puesto mucho, pero luego con todos esos ingredientes... Hombre, baja, y luego que también, claro, el atún absorbe, en fin... Ya lo creo. Se nota. Bueno, tenemos aquí este taco maravilloso de atún taquito. Y lo que vamos a hacer... Este taquito, eso es. Lo que vamos a hacer es marcarnos 4 dedos, esto de altura, y cortar más o menos así, por los 4 deditos. Vale, porque el corte también tiene su técnica y también ahí sí que se nota la impronta japonesa, ¿verdad? Eso es, efectivamente. Así que cortamos en una línea recta lo mejor que podamos. ¿Con un cuchillo alargado? Pues mejor que mejor. Fundamental, eso sí, que el cuchillo esté muy bien afilado. Y luego nos tenemos que fijar un poco para dónde va la beta, los nervios. Vale. ¿Veis que van para aquí, no? Sí. Tenemos que cortar en sentido contrario, siempre. ¿Veis que la beta va para aquí? Se ve claramente. Sí. Pues nosotros nos ponemos así y cortamos por aquí. Podemos cuadrar. En sentido contrario a la beta natural del pescado. De esa forma, lo que vamos a conseguir es que los nervios, digamos, que se rompan, porque si no vas a favor de nervio y en la boca va a estar correoso el pescado, ¿vale? De esa manera lo tenemos. Y vamos a cortar por aquí, por la mitad, yo creo. Medida perfecta para conseguir unas láminas de pescado más que suficientes para lo que queremos hacer. Muy bien, ya tenemos ahí el taquito. Y lo que hacemos ahora es cortar. La forma de cortar, vamos a coger papel de cocina para limpiar el cuchillito. Que hemos dicho que esto era la réplica japonesa del ceviche, ¿no? Eso es, bueno, es la, exacto, es la versión, efectivamente. Sí, una versión. Del ceviche. Aquí el corte es fundamental. La marinada y todo, el pescado, claro, en fin. Aquí el corte para un ceviche serían dados, más o menos así, gruesecitos. Y en cambio lo que hay que hacer aquí es traerse el pescado para el canto de la tabla. Intentamos cortar de una pasadita. Ahí está. Cortamos y soltamos el filete. Muy bien. Cortamos, llegamos hasta el final de la tabla y soltamos el filete. Si vemos imperfecciones, como esto, por ejemplo, esto, fuera. Lo guardamos para cualquier otra croquetita, para cualquier sofrito, lo guardamos. Muy bien. Ahí está, pero los nervios sobre todo, retirarlos, no pasa nada. Estos nerviecitos se retiran. De una pasadica, ahí está. Cortamos y separamos. Cortamos y separamos. Así vamos a hacer todos los lomitos. Perfecto. Corteticos finos, sobre todo, para que el aliño enseguida llegue al centro del producto y cocine un poco. Claro, que es lo que nos interesa. Quilicua. Bueno, ahí seguimos cortando la parte de arriba del lomo. Mira, este cortamos en filetitos. Triangulito tan caprichoso. Claro que sí. Pero bueno. Vamos a hacer dos presentaciones. A falta de una. A falta de una, de verdad, dos. Qué generoso está hoy este hombre. Pues mira, además es un muy buen homenaje a la cocina Nikkei, mitad japonesa, mitad peruana, porque vamos, la esencia fundamental de la cocina japonesa es... ¿La generosidad? La presentación. Ah, vale, también. La estética. También es verdad. Pero bueno, la generosidad, como cualquier acto de cocinar. Igual. Aquí sí que es tiradito, aquí sí que lo tenemos tiradito y echadito en láminas, y aquí lo que hemos hecho pues es enrollar los lomitos y colocarlos, simplemente. Enrollar las finas láminas y colocarlas. Muy una bien. Presentación un poquito más moderna esta y esta más tradicional. Ay, pues fíjate, pensaba yo que la moderna era esta primera. La clásica es esta, pero vamos. Fíjate. No importa. Oye, en bueno, esto va así. Muy bien, ponemos unos gajitos de cebolla morada por encima y esto es un gustico comerlo. Ahí está. Pero ya te y notar el crujiente de la cebollita a medida que vas comiendo. A los que nos gusta el pescado crudo. Sí. Y además eso. Bien marinado, esto es una delicia. Así es. Muy bien, es una delicia. Un par de rodajitas de pepino por aquí y por aquí vamos a colocar también unas rodajitas de pepino. Ahí está. Riquísimo el atún. Yo, de hecho, algún trocito me he comido. Ya a medida que iba cortando, no he podido evitarlo. Oye, de todos modos, que en bastantes sitios en toda España podéis disfrutar de cocina Nikkei, que hay gente muy buena en nuestro país haciendo este tipo de restaurantes peruanos de maravillosos, ya lo creo que sí. Un sí, poquito ¿verdad? De cilantro, como no podía ser de otra claro. manera. No puede faltar. Y aquí tenemos un chile rojo, que a no ver. Es peruano precisamente, pero bueno, no importa. El chile al final es chile.
Y nuestros homenajes son nuestros homenajes. Exacto. Y entonces tenemos este chile maravilloso tailandés. ¿Y qué hay más bonito que coger algo tailandés y llevarlo a Perú? Pues nada, no pasa absolutamente nada. Mira, ahí no tengo yo comentario acerca de un barco de tailandeses que desembarcó en las costas de Perú. Efectivamente. Lástima. Bueno, ya veis, unas anillitas nada más, ¿eh? No queremos que pique en exceso, pero bueno, un toquecito de alegría sí que lo tiene que llevar. Cilantro, cebolla morada, pepino y ahora nos vamos con nuestro aliño, claro, esto es la clave. Pues ponemos sí. por aquí nuestro aliño y hay que ser generosos, ¿eh? Por eso hemos hecho tanta cantidad, no os penséis que lo hemos hecho para que sobre, sino que es que tiene que ir bañado, literalmente. Claro. Muy bien. Claro, que vaya empapando perfectamente todo, además. Y además no tiene que estar un rato como el ceviche, ni tres minutitos, ni nada. Aquí es poner y comer. Y directamente a servir. Oye, qué bien. Pues mira, me cuadra más esto a mí. Sí, ¿verdad? ¿Te gusta más esta filosofía del poner y comer? Sí, sí, sí. Creo que me encaja muy bien. Creo que cogemos las laminitas de pescado y untamos simplemente en la salsa. Vamos bañando y ahí lo tenemos. Venga, bañamos generosamente. Y oye, untar pan, no sé si lo considerarían los peruanos un crimen o no, pero si pruebas el aliño, te aseguro que te van a entrar ganas. Los que viven aquí en España, seguro que ya también lo han integrado. Programa especial dedicado a la cocina peruana, en este caso a la cocina Nikkei. Hemos hecho, bueno, una auténtica maravilla. Eso es. Tiradito de atún.